llama? ¿Estás en el baño? Hola. Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Vamos a ver si se escucha. Hola. Ok, creo que ya estamos en vivo. Buenas noches, hermanos. Este es el último video de este año, así que quería ponerme algo para que vean que Cristian no solo tiene gorritos y polos, pero como el tema de nuestros videos no es hablar de nosotros, sino es hablar de Dios y de su palabra y de su verdad, hoy queríamos tocar un tema particular y es una respuesta a el católico que Richbel Meléndez, ese es su nombre, quien está esgrimando por las redes sociales que la comunidad teológica evangélica apoya el título que la Iglesia Católica le ha puesto a María como reina de los cielos. De hecho, he tenido muchas conversaciones. No sé de qué fue ese ruido, pero de hecho, he tenido muchas conversaciones. Ah, creo que ya sé de qué es. Perdonen ustedes. Hola, ya. De hecho, he tenido muchas conversaciones con él. Ahora sí. He tenido muchas conversaciones con él y siempre argumenta que los teólogos más preparados del ámbito evangélico apoyan la tesis de que María es reina de los cielos y que solamente los teólogos que no están preparados dicen que María no es reina de los cielos, ¿no? Claramente esto es algo que todo católico, que perdón, que todo evangélico preparado, no nos creemos más que nadie. Dicho sea de paso, seguimos estudiando, por más que tengamos un bachiller en teología, por más que hayan algunos licenciados o PDH en teología, creo que es el labor de siempre irnos preparando. Pero la tesis de Richard Meléndez, al quien me pronuncio y para quien va dedicado este video, porque detrás de él hay muchos católicos que lo siguen. Y lamentablemente esta mala proyección de lo que enseñamos nosotros como evangélicos, ya seas presbiteriano, ya seas bautista, o ya seas metodista, o ya seas pentecostal, trinitario, o de alguna iglesia evangélica, ¿verdad? No apoyamos la tesis de que María es reina de los cielos. Esta tesis de que María es reina de los cielos es una tesis que a rajatabla el católico busca amigos para que lo apoyen, pero no lo va a encontrar del lado evangélico. Enseguida voy a poner punto por punto cómo este apologista católico de las redes sociales, porque no sale mucho a debatir, pero sí postea, ¿sí? Sí hace post. Tratando de defender de que la teología y los padres apostólicos y el pensamiento de los primeros cristianos apoyan la idea de que María es reina de los cielos. Pero vamos a darle una respuesta mesurada y esperemos no faltarle el respeto, porque nuestro propósito no es faltarle el respeto con la respuesta que le vamos a dar al católico Richard Meléndez. Esta respuesta se la vamos a hacer por fin de año y con todo respeto, para que veas que la teología evangélica no apoya de que María es reina de los cielos como estás vendiendo esa idea por las redes sociales. Y esa es deshonestidad intelectual, que estés diciendo que los evangélicos, los mejores teólogos más preparados, no tienen ningún conflicto en decirte de que María es reina de los cielos. Esto es un falso. Y hoy voy a exponer esa deshonestidad intelectual que nuestro amigo Richard Meléndez está propagando por las redes sociales, que nosotros apoyamos que María es reina de los cielos. Eso es un falso título que la Iglesia Católica le ha dado a María. Y vamos ya con la exposición, ¿no? Este es el post que pueden ustedes visualizar en pantalla. Vamos a acercarlo más.
para que la gente pueda leer. ¿Sí? Se ve, ¿verdad? Bien. Este es el post que nuestro amigo Richbel Meléndez elabora, ¿no? Y bueno, se dirige hacia mí, así que le estamos haciendo una respuesta de parte de mí y de parte de los evangélicos, que no creemos que María es reina de los cielos, pero él insiste en que sí. Dice, instruyendo al hermano protestante Cristian Izquierdo sobre sus afirmaciones gratuitas sobre el título de María reina del cielo. Ahora, acá empieza a hacer descalificaciones antes de comenzar sus argumentos. No me extraña cuando un católico pues no tiene tantos argumentos que dar, en realidad. Dice, ya muchos de ustedes conocen a nuestro hermano protestante bautista Cristian Izquierdo, le gusta hacer afirmaciones que muchas veces, por no razonarlas primero, se lleva grandes sorpresas como sucederá en este post. Ya está alabando su post, descalificándome. Sigamos leyéndolo. Fíjense lo que él afirma gratuitamente en los comentarios que colocó en este post y vamos a ir respondiendo a cada una de ellas. Cristian afirma gratuitamente lo siguiente. Va a coger mis afirmaciones y supuestamente le vas a responder, pero acá nosotros vamos a responder una por una cómo trata de justificar el título para colocársela a María como reina de los cielos. Estas son mis afirmaciones que él enumera. Uno, yo digo, ¿no? Ningún erudito ni teólogo evangélico va a apoyar a María como reina del cielo. No vas a encontrar a ningún evangélico que afirme que María es reina del cielo. Tienes el descaro de venir a usar teólogos evangélicos para apoyar este título para María. Esto es lo que yo digo y que él pone en su post para supuestamente refutar esta afirmación que yo hago, que él copia y pega, y él me responde. De hecho, Cristian, cualquier erudito, si no tiene prejuicios anticatólicos y lee la escritura y el papel de María, no tendrá problemas en reconocer a María como reina del cielo. Por favor. O sea, ¿cómo es posible de que una persona sea tan deshonesta intelectualmente y que diga de que cualquier erudito, hablando de nosotros, de los evangélicos, si no es anticatólico, no va a tener ningún prejuicio para reconocer a María como reina de los cielos? De hecho, claro que no, no lo hace, no es parte de ninguna confesión de fe, ni presbiteriana, ni bautista, ni aún en su ausencia podemos siquiera esgrimar de que María es reina de los cielos. No lo hacemos. Más bien, al único que reconocemos como rey soberano es a Dios. María no es reina de los cielos ni por autoridad, ni por un título inventado e impuesto. O sea, ¿cuál es la autoridad de María para que ella sea reina de los cielos? Es lo que el católico debe de responder antes de jactarse de títulos que algunos por ahí le pusieron. O sea, nuestros amigos católicos, con todo respeto que se merecen, tienen que aprender un poquito a razonar. No porque alguien ponga un título y ya se establezca, ah, ya lo tengo que aceptar. Tienes que entender cuál es el principio ontológico y cuál es la autoridad que tiene María para que ella sea reina en los cielos. ¿Qué autoridad se le dio a María para que ella ejecute el papel de reina en los cielos? Eso es lo que el católico tiene que pensar. Desde la ontología, desde la participación de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desde quien está sentado a la derecha del Padre. O sea, desde esos ámbitos bíblicos, ontológicos y cristológicos, incluso podríamos hablar, tendríamos que entender qué autoridad tiene María en los cielos para que la pongan como la reina de los cielos. ¿Cuál? Sería buena una respuesta del católico, pero no, él dice de que cualquier erudito protestante que no es anticatólico puede llegar a la conclusión de que María es reina del cielo. Esto es falso. Y vamos a punto por punto aclararlo en este video, que es del último año. Pero ya que pide uno, vamos a darte uno. Y él va a mencionar por qué es el único que encontró. Y de ese único, pues le vamos a responder según él cómo lo saca de contexto. El profesor evangélico Tim Perry ve una referencia a María como reina del cielo en el texto de Apocalipsis. Él dice, y copia esta parte del libro de Tim Perry, María para evangélicos. Él copia esta parte solamente copia esta parte de todo este libro, copia esta parte. Dice, citando a Tim Perry, ¿no? En Apocalipsis, al menos en su contexto canónico,
conserva su referente corporativo y es exaltada como reina del cielo. Y pone Tim Perry, María para los evangélicos. Y luego pone servido Christian. Pero parece que le molesta que se le enseñe lo que él desconoce. Tienes que aprender, Christian, que existen, ahora lo pluraliza, cuando mencionó solo a Tim Perry, pero con Tim Perry le vamos a responder. Ahora pluraliza, pero existen teólogos evangélicos sin prejuicios anticatólicos ni antimarianos que no tienen problemas en reconocer a María como reina del cielo y no cometen el error garrafal de asociarla con una diosa pagana. Luego te respondo lo de la diosa pagana. Primero vamos a Tim Perry. Querido Richvel, qué conveniente que simplemente copies y pegues lo que Tim Perry en este libro está historiando. Esto es lo que muchos católicos hacen con Justo L. González cuando lo leen. Cuando Justo L. González escribe pensamiento del cristianismo, historia del cristianismo, muchas veces hace afirmaciones de lo que creían los católicos en cierto momento, o de lo que creían los católicos en cierto tiempo, o cuál es el dogma que profesaban los católicos en cierto momento. Y no porque lo historia, significa que eso es lo que cree Justo L. González. Todo libro de historia no implica que la narrativa sea la creencia particular del autor. El autor a veces solo historia, y esto es justamente lo que hace Tim Perry. Para contestarle, pues ya lo teníamos acá. Voy a pasar a la parte de Tim Perry. Acá lo tenía yo escrito. Espero que se pueda leer. Bien. Sobre Tim Perry, es el único evangélico que él pudo conseguir donde hace una historia y lo pone como si fuera una creencia suya, para tratar de decir, los teólogos evangélicos nos apoyan de que María es reina de los cielos. Esta es una falacia de falsa asociación que hace el católico Richvel Meléndez. Y yo se lo voy a leer. Sobre Tim Perry, que él afirma que María es la reina del cielo, Tim Perry está historiando, como les dije, no afirmando sus creencias evangélicas, por eso dice en el mismo libro, esto es lo que él cita, ¿no? De la parte que él solo copia y pega. En Apocalipsis, al menos en su contexto canónico, conserva su referente corporativo y es exaltada como reina del cielo. Tim Perry, Mary for the Evangelicals, o sea, María para los Evangélicos, que es de su libro. Pero no lee todo el contexto completo y esto lo hace por conveniencia, porque no le conviene. Nosotros sí le vamos a leer el contexto completo de lo que Tim Perry está diciendo, como toda persona que historia no está expresando su creencia realmente. Yo puedo, por ejemplo, decir, en el siglo VII o en el siglo VI, o en el siglo V existía un movimiento que adoraba a María y que es parte de la historia. Ah, mira, Cristian cree que se adora a María. No, yo solo estoy historiando. Podría hablar de los colerianos, ¿no? Cómo adoraban a María, pero no es mi creencia. Yo estoy historiando. Esto es lo que el católico tiene que entender a la hora de agarrar un libro de teología evangélica. No todo lo que lee significa qué es lo que el autor cree, está historiando el autor para luego dar realmente su punto de vista. Por eso lo leemos. El Apocalipsis, pero virtualmente para cualquier cristiano de cualquier época, la imagen de una mujer glorificada que da luz a un hijo que regirá las naciones con vara de hierro inevitablemente dará lugar al pensamiento de María y su hijo. Esto es así solo por el contexto canónico del pasaje 25, en otras palabras, porque los cristianos están familiarizados con las narraciones de la infancia de Mateo y Lucas, no pueden evitar pensar en María cuando leen este pasaje. Esto es difícil. Para nada estoy de acuerdo, ya que los primeros lectores del Apocalipsis pueden haber estado familiarizados con los evangelios de Mateo y Lucas. Sin embargo, a esto se suma el hecho de que el propósito declarado del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Se puede argumentar a favor de un cuarto referente secundario, María. En cuanto hace a su cita sobre la referencia, que cómo ven a María, algunos católicos, ¿no? Como la reina del cielo. No es lo que él cree. Entonces, eso es lo que primero tenemos que aclarar a nuestro amigo Richard Meléndez cuando cita a Tim Perry. Eso ya lo dejamos como un primer punto, ¿no? Que está bien respondido. Así que
Amigo católico Richard Meléndez, antes de citar a un teólogo evangélico y alguna afirmación que puedas copiar y pegar de su libro, aprende a leerlo en todo su contexto, ¿sí? Para que no digas qué es lo que creen, porque algunos solamente hacen historean, como justo Leo González muchas veces lo hace. Y encima pone servido Cristian, ¿no? Bueno, me serviste los cubiertos, yo te puse el plato en la mesa. Vamos al punto 2, como te lo dije en mi primer video. Solo puede venir del catolicismo romano, pero no de nosotros. Cuando yo le digo esto, le estoy diciendo el título de María, Reina de los Cielos. Y de hecho, se lo dije con total razón. Este título solo sale de la Iglesia Católica Romana, separada de Occidente, el de María, Reina de los Cielos. Nunca vas a encontrar ningún padre apostólico que afirme que María es reina de los cielos. Ni siquiera vas a encontrar a ningún padre apostólico que afirme que María siquiera es reina. Él me cita, ¿no? Primero vamos a citar a los que él cita. ¿En serio, Cristian? ¿Crees que el título solo viene del catolicismo romano? Sí, lo sigo afirmando, que María es reina de los cielos, lo sigo afirmando. Y ahora él pone a algunos teólogos católicos y me dice, déjame informarte, Cristian, que para los ortodoxos María también es reina de los cielos. Y los santos del cristianismo no tienen problemas en darle el título de reina a María. Ah, acá empieza a cambiar la expresión a su conveniencia. Te comparto algunos testimonios que quizá ignores, pero hoy vas a conocerlos y aprender algo nuevo. Seguro que los ignoraba. Me cita a San Efrén de Siria y nótese lo que San Efrén de Siria dice: Virgen, augusta y dueña. Para los que no saben, San Efrén de Siria era un músico, ¿sí? Él tenía un lenguaje muy poético a la hora de hablar de la Virgen y de Jesús y de Dios. Era un músico, pero es considerado por la Iglesia católica como un santo o como alguien que se puede tomar referencia, pero tenía un lenguaje poético. Entonces, él dice de la Virgen, Virgen augusta y dueña, reina, señora, protégeme bajo tus alas, guárdame para que no se gloríe contra mí Satanás, que siembre ruinas, ni triunfe contra mí, ni triunfe contra mí el malvado enemigo. Claramente, esta es una exposición poética de San Efrén de Siria, el músico, pero obviamente totalmente desviada de lo que es nuestra prioridad, de que es Jesús el que nos tiene que guardar. Pero aún así, en su defecto y en su error de expresión, en ningún momento San Efrén de Siria está diciendo de que María es reina y de los cielos. O sea, me quiere probar nuestro amigo teólogo Richard Meléndez que María es reina de los cielos, porque cita a San Efrén de Siria, identificándola en un momento como reina, luego como señora, y luego como protégeme bajo tus alas, bajo su lenguaje poético, para él tratar de probar que los cristianos pensaban de que María era reina de los cielos. Pues no, no lo pruebas, porque lo que está en discusión acá es si María era reina y era reina de los cielos. El único que es rey de los cielos es nuestro Dios. Y nadie le quita su lugar. Nadie ocupa el lugar que ocupa el Padre, que ocupa el Hijo y que ocupa el Espíritu Santo, porque en esa tríada de poder María no tiene lugar. Y esto es lo que el católico tiene que entender. Así que cuando este músico, San Efrén de Siria, católico, dice de que la identifica a María como reina, ni siquiera está defendiendo el título de reina de los cielos, pero nuestro amigo católico Richbel piensa que con esto ya probó que los cristianos pensaban que era reina de los cielos. Para nada. Está descartado. Este es el lenguaje poético en cómo él se refiere a la Virgen. Y de hecho, desviado, ¿no? Está desviado. Pero es, pues, la conclusión que hace nuestro amigo católico. Me cita ahora otro católico, pero del siglo VII. O sea, nos hemos saltado 300 años desde que este músico compuso algo diciendo que María era reina, para que él me pruebe que es reina de los cielos, lo cual no se conecta para nada,
y se salta 300 años después para citarme a San Ildefonso de Toledo del siglo VII. O sea, se salta al siglo VII, ¿por qué? Por una sola razón, queridos hermanos, que quiero que ustedes entiendan antes de continuar, ¿sí? Los padres apostólicos, que son en realidad siete documentos, así se llama, a los padres apostólicos, que son la Didache, la carta, las cartas de Clemente, las cartas de Ignacio Mártir, las cartas de Policarpio de Esmirna, las cartas de Bernabé, las cartas de Diogeneto, el fragmento de Papías y el pastor de Hermas, son los únicos siete documentos oficializados que pueden darnos fe y pueden darnos cátedra del pensamiento de los primeros discípulos de Jesucristo, del pensamiento de los primeros discípulos de los apóstoles de Jesucristo. Están considerados tanto por la Iglesia Ortodoxa y por la Iglesia Católica y por la Iglesia Evangélica, que son los únicos siete documentos capaces de darnos alguna pista de cuál era el pensamiento de los primeros cristianos. Entonces, la tarea de nuestro amigo Richibel Meléndez, católico, es probarnos si desde los padres apostólicos, si desde estos siete documentos oficiales, a María se le llama siquiera reina. Y lo que es peor, si es que se la llama reina y del cielo. O sea, nuestro amigo católico Richibel va a tener la responsabilidad moral e intelectual de demostrarnos que en la Didache se habla de María como reina. No lo va a poder hacer porque en la Didache en ningún momento se refieren a María como reina, mucho menos como reina del cielo. En las cartas de Clemente, nunca Clemente se dirige a María como reina, mucho menos como reina del cielo. Tercer documento de los padres apostólicos. En las cartas de Ignacio de Mártir, nunca Ignacio de Mártir se refiere a María como reina, mucho menos como reina del cielo. Cuarto documento, en las cartas de Policarpo, nunca Policarpo se refiere a María como reina y mucho menos como reina del cielo. Quinto documento de padre apostólico, en las cartas de Bernabé, nunca Bernabé en ninguna de sus cartas se refiere a María como reina y mucho menos como reina del cielo. Quinto documento, no creo que son más de siete. A ver, vamos a contar ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, perdón, nueve. ¿Sí? En las cartas de Bernabé nos va a tener que demostrar nuestro amigo Richvel que se dirigen a María como reina y reina del cielo. En las cartas de Diogeneto, nuestro amigo Richvel nos va a tener que demostrar que se dirigen a María como reina y como reina del cielo. Vamos con dos más, ¿sí? Vamos con dos más. En realidad son siete, pero es como que se atribuyen que pueden entrar dentro de esta lista dos documentos más. Pero igualmente le vamos a dar dos documentos más para que igual nos lo pruebe. El fragmento de Papías nos va a tener que demostrar que Papías se dirige a la Virgen como reina y que la coloca incluso como reina del cielo. Va a tener el labor intelectual y académico de hacerlo. Y en el pastor de Hermas, forma parte de los documentos de los padres apostólicos, así se llama a estos documentos, que son siete, pero pueden ser considerados nueve también, nos va a tener que probar si María es reina o se refieren a ella como reina o lo que es peor, la colocan como reina de los cielos. Entonces, desde los padres apostólicos, yo no le exijo, yo ni le pido. Yo simplemente le pongo en la mesa la responsabilidad académica de que él pruebe de que los padres apostólicos, y él sabe muy bien a quién me refiero cuando hablo de los padres apostólicos, y me refiero a estos siete o como máximo a estos nueve documentos que prueben y evidencien que hay una referencia de pronunciarse de María como reina, o lo que es peor, colocarla como reina de los cielos. Puede tener esa responsabilidad académica nuestro amigo católico Richard Meléndez de hacerlo. Me gustaría que lo haga, ¿sí? Porque si él no puede probar desde los padres apostólicos que cualquiera de estos siete o nueve documentos que hacen el total de los padres apostólicos que se dirigen a María como reina y que la coloquen incluso lo que es peor como reina de los cielos, su tesis queda totalmente invalidada.
Porque estos documentos es la expresión del pensamiento de los primeros cristianos y de los discípulos directos de los apóstoles. Si no puede ser eso, mi amigo Richwell, todo lo que me cite del siglo VI, del siglo VII, del siglo VIII, ya entra en total ambigüedad para nosotros, los evangélicos, que solo reconocemos los tres o hasta los cuatro primeros concilios. Pero ya nada después del siglo VI tiene ninguna relevancia para nosotros, ni por algunos teólogos, ni por algún tipo de católico que haya dicho que María es reina. Pero me gustaría ver si es que dicen incluso ellos en el siglo VII, siglo VIII, siglo IX, que es reina de los cielos. Continuemos. Entonces vas a tener la responsabilidad moral de mostrarme, académica más que moral, demostrarme desde los padres apostólicos que identifican a María como reina y como reina de los cielos. Si no lo puedes hacer, me gustaría que me identifiques a quién identifica en la Biblia como reina de los cielos. Y te va a ir peor. Porque si están conectados en el mismo espíritu, mis hermanos, en la fe, si Richbel Meléndez, nuestro amigo católico, quiere irse más para atrás y quiere irse a la Biblia para probar en la Biblia a quién se le llama reina de los cielos, pues todos saben bien que le va a ir peor, ¿no? Porque sabemos bien en la Biblia a quién se le llama reina de los cielos. Pero no vamos a tocar todavía ese tema. Ese va a ser la cerecita del pastel de los argumentos que estamos viendo punto por punto de nuestro amigo católico Richard Meléndez. Porque la única que la Biblia identifica como la reina de los cielos es a Astarot, la cual el profeta Jeremías decía que le habían provocado a ira a Dios, quemando y ofreciendo panes a la reina de los cielos. Ese es el título que se le da a Astarot. Y con eso no estamos diciendo que la Virgen María es una diosa pagana. Esto es lo que se tiene que aclarar. Y esto es lo que el católico de su cabeza tiene que sacar para justificar este título que le pusieron a María. Nuestro conflicto no es con que nosotros decimos que María es una diosa pagana. No, nosotros nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer. Nuestra crítica va al título que el católico le puso a María y se lo puso encima de reina de los cielos. ¿Con qué autoridad lo hizo? ¿Cuál es la autoridad que tiene María para que ella sea reina en los cielos? ¿Cuál? Fundaméntennos la autoridad de María para que sea reina de los cielos y le pongan este título encima. Esta es la crítica que hacemos. Nosotros no decimos que María es una diosa pagana, que María es Astarot. Nunca lo hemos dicho. La crítica que hacemos es al título que ustedes han puesto de esta diosa pagana, a la que la Biblia identifica como la reina de los cielos y se lo ponen encima a María. Es la crítica que hacemos a lo que ustedes hacen con María. No, ¿quién es María? Lo voy a volver a repetir. Nuestra crítica a la Iglesia Católica es lo que ustedes hacen con María, no quién es realmente María. Es el título que le ponen a María, no quién es María para nosotros, porque para nosotros María no es ninguna diosa pagana. Pero sí podemos, con todo el fundamento de los padres apostólicos, decir que lo que están haciendo con María es un sacrilegio, ya es un abuso, ya. Ponerle encima de ella un título como reina de los cielos, y enseguida lo vamos a abordar. Sigamos con los argumentos. Y me siguen nombrando, por ejemplo, a San Germán de Constantinopla, que es del siglo VII, que dice, siéntate señora, eres reina y más eminente que los reyes todos. Y así te corresponde sentarte en el puesto más alto. O sea, un católico del siglo VII, como si ya desde el siglo VII, para nosotros los evangélicos, lo que ellos digan desde el siglo VII tendría alguna relevancia cuando la iglesia católica ya estaba llena de paganizaciones, ya estaba llena de conflictos, ya estaba llena de blasfemias. Porque esos son errores que nosotros como evangélicos siempre señalamos. Pero aún así, dentro de toda esa controversia del siglo VII, ni siquiera San Germán de Constantinopla, que él cita y que ven en pantalla, dice que al nombrar la reina, dice que es reina y de los cielos. No que vivas a demostrar que en el siglo VII identifican a María como reina de los cielos, pues ni siquiera este señor, que está equivocado en cómo se expresa de María,
ni siquiera en su equivocación, puede decir que es reina de los cielos. O sea, esta frase de por sí para nosotros teológicamente está equivocada. Pero aún y todo equivocada, ni siquiera la eleva María al nivel de reina de los cielos. Por lo tanto, ¿dónde está la evidencia, Richvel, de que María es reina de los cielos? Ni citando autores equivocados, te pueden dar la razón sobre que María es reina de los cielos. Me cita luego a San Andrés de Creta y dice, reina de todos los hombres, o como la reina, suponte que sale la reina Isabel, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Que era la reina allá de toda Inglaterra. Podríamos asumir un título honorífico de una persona que represente a las mujeres, tal vez sí, ¿no? Pero acá en la tierra podríamos decir que María es un ejemplo a seguir. Nosotros, miren hermanos, hay que también ser objetivos. Nosotros no tenemos nada en contra de María de decir que en ella podemos encontrar el ejemplo de una madre, el ejemplo de una mujer devota y fiel al Señor, de que ella representa a la maternidad de muchas mujeres que deberían seguir el ejemplo, y desde esa perspectiva podríamos decir de que María aquí en la tierra es una buena representación de madre para todas las mujeres y de familia para todas las familias de los hombres, porque fue la familia de Jesús. Pero cuando San Andrés de Creta, aún expresándose de forma ya idolátrica, porque ya en el siglo VII la hiperdulia y el culto a María ha sido instituido, aún expresándose mal, ni siquiera aquí, en esta expresión, eleva a María a reina de los cielos. Simplemente se expresa que es reina de todos los hombres, lo cual consideramos que es un título equivocado teológicamente, pero aún equivocado teológicamente, ni siquiera la eleva al nivel de reina de los cielos. Se supone que San Andrés de Creta, amigo Richvel, te iba a apoyar con que María es reina de los cielos, pero solo se queda en que es reina de los hombres. ¿Dónde quedó de que ibas a mostrarnos las evidencias de que los primeros cristianos y el pensamiento de los teólogos, incluso católicos, ya marianos, aún en su error, elevan a María como reina de los cielos? Pues no lo hace, ni siquiera San Andrés de Creta, el que citas. Y luego nuestro amigo Richvel, porque este video va dirigido para él, y no porque tengo algo contra él, sino porque todas las personas que siguen a este amigo católico piensan que todo lo que él dice es verdad, cuando dice que los teólogos evangélicos que están más preparados apoyan el título de que María y la creencia de que María tiene que ser reina de los cielos. No, no y no. Y te lo voy a demostrar como ya te lo estamos viniendo demostrando de forma lineal. Luego dice él, como para vanagloriarse, ¿no? Como se aprecia, el título de reina del cielo, lo cual en ninguno de los autores que citó lo dijo, aplicado a la Virgen María, se encuentra a lo largo de la tradición del cristianismo. Por Dios, qué deshonesto. Ninguno de los autores que citó, y la mayoría vienen del siglo VII, opiniones incluso erradas, marianismo puro en su auge. Expresiones erradas sobre María, ni aun expresándose mal las personas que él cita del siglo VII, elevan a María como reina de los cielos. A lo mucho que ellos llegan a decir es que es reina de los hombres, pero jamás reina de los cielos. Y esta es la deshonestidad intelectual que nuestro amigo Richvel Meléndez, católico, tiene que hacerse responsable. Pero él dice sin descaro, como se puede apreciar, el título Reina de los Cielos, lo cual es ninguno de los autores lo dijo, aplicado a la Virgen María, se encuentra a lo largo de la tradición del cristianismo. No es verdad, porque ni los que me mencionó lo dicen, ni los padres apostólicos, que son los siete o hasta los nueve documentos que les comenté, lo afirman. Y Richvel tiene la responsabilidad académica de demostrárnoslo, ¿sí? Que estos siete o nueve documentos de los padres apostólicos se refieren a María como reina y que la elevan incluso a reina y de los cielos. Vas a tener la responsabilidad académica de demostrarlo, porque ni siquiera mostrándonos a los teólogos del siglo VII pudiste hacerlo y dices que eso lo hiciste. Falacia anacrónica de falso argumento. Seguimos.
El primero que objetó a dicho título fue Martín Lutero, según nos cuenta San Pedro Canicio. Lutero fue el primero, según sospecho, que en reprocharnos a los católicos que al saludar a María Santísima por Reina del Cielo ofendíamos a Cristo porque se atribuye a la criatura lo que solo a él se debe, de María Virgine Incomparabili. Él copia y pega, pero no se da cuenta que lo que él copia y pega lo está refutando, porque piensa que Martín Lutero lo está apoyando y por eso abajo escribe. Como ves, Cristian, los cristianos, es decir, los que pertenecemos al cristianismo histórico, le damos el título a María de reina. Creo que cuando dices nosotros, con referencia a ti, aludes a los bautistas que no le dan dicho título. Claro, eso se espera de un grupo recientemente fundado en 1609 por los pastores ingleses John Smith y Thomas Helwys. Ahora se mete con la denominación bautista, que en sí mismo no vine a hablar de cuándo surgimos como institución, más no como doctrina, porque no, nuestra doctrina viene desde el siglo I, porque es la misma doctrina bíblica que predicó el Señor Jesucristo y no nos salimos de lo que dice la Biblia, pero ese no es el tema. El tema es que como ya no tiene más que argumentar nuestro amigo Richvel, ahora se mete con los bautistas. Y supuestamente con el fundador de los bautistas. Nuestro fundador es el Señor Jesucristo, porque seguimos la misma doctrina que él predicó y está escrita en la Biblia. Pero acá sucede algo curioso, ¿no? Él menciona a Martín Lutero y no se da cuenta lo que copia y pega, porque acá Martín Lutero lo que está haciendo es una crítica a los que elevan a María con el título de Reina de los Cielos. Y luego jactándose de lo que copió y pegó y no se da cuenta, dice, como ves, Cristian, los cristianos, es decir, los que pertenecemos al cristianismo histórico, según él citando a Martín Lutero, le damos el título a María de Reina. Creo que cuando dices nosotros, ahora para desvincularme a mí como bautista de Martín Lutero, dice, con referencia a ti, aludes a los bautistas que no le dan dicho título. Claro, eso se espera de un grupo recientemente fundado en 1609 por los pastores ingleses Joseph Smith y Thomas Helwys. Perfecto. Gracias por descalificarnos, porque yo veo acá descalificaciones y títulos totalmente ambiguos que no puedes probar categóricamente. Porque ya te dije que tienes una responsabilidad de realmente mostrarnos que se le adjudica a María el título de Reina de los Cielos, lo cual hasta ahora, como lo estamos demostrando en este video, nunca lo has hecho. ¿Lo podrás hacer desde los documentos de los padres apostólicos? Te pido esa responsabilidad académica que está en tu cancha. Ahora, metiéndote con los bautistas, nombras a que Martín Lutero, que es parte del cristianismo histórico, como que te apoya. Esta es otra falacia y esta es otra mentira que nuestro mismo amigo Richard Meléndez, él solito esgrima, ¿no? Vamos a leer a Martín Lutero lo que dice acerca del título Reina del Cielo. O sea, hemos venido preparados para responder a nuestro amigo católico Richard Meléndez cada falacia y cada argumento anacrónico que está haciendo de falsa asociación para decir que nosotros, los evangélicos históricos, apoyamos el título de Regina Coeli, o mejor dicho, que María es la reina del cielo, que creemos en eso. Esto es falso. Ni siquiera Martín Lutero creía en esto, más bien lo criticaba y decía que es algo que no debemos hacer. ¿Quieren pruebas? Pues vamos a leer el libro de Martín Lutero, Al Magnificante. Este libro de Martín Lutero, El Magnificante, que fue escrito en el año 1521, ¿sí? Prueba precisamente que nuestro amigo católico Richard Meléndez está mintiendo y mintiendo con alevosía. Y quiero creer yo que es por ignorancia, o porque solo tiene la costumbre de copiar y pegar algo que él cree que le va a beneficiar. Mencionar a Martín Lutero para que te beneficie con que los cristianos históricos creían que María es reina del cielo fue un tiro en el pie que tú solito te has dado. Te voy a leer el libro Al Magnificante de Martín Lutero y mira cómo en su propio libro Martín Lutero se refiere a María tocante al término reina del cielo. Antes de leerlo, déjame tomar un poco de agua. Ah, ya. Libro El Magnificante de Martín Lutero, año 1521. Nos vamos a la parte donde él habla
Regina Coeli, voy a citar a Martín Lutero y lo cito desde su libro El Magnificante, citándolo, ¿sí? Siempre hago esas distinciones para que se pueda distinguir entre lo que yo digo y cuando cito a un autor. Nada prueba que en el Regina Coeli, que significa reina del cielo, se cante al que mereciste portar, al que eres digna de portar, porque lo mismo exactamente se canta a propósito de la Santa Cruz, una madera que nada podía portar. Hay que comprender que para ser madre de Dios debía tratarse de una mujer que tenía que ser virgen de la estirpe de Judá, dar fe al mensaje del ángel, y estas eran las condiciones, como dice la escritura, a este propósito, lo mismo que la madera no tuvo otro mérito ni otra dignidad que su preparación para de ella salir la cruz y el haber sido ordenada por Dios para ese menester. En consecuencia, dice Martín Lutero, no tuvo otra dignidad para esta maternidad que la aptitud y la ordenación divina, hablando de María. Se trata de una pura gracia de Dios, no de una recompensa. Es la forma de que si se le concede demasiado, hablando de María, no se quiebre en nada la gracia, la alabanza, el honor divino, hablando de Dios, ¿no? Mejor es que disminuya la Virgen y no la gracia de Dios. Vamos a marcarlo de rojito porque algunos no entienden cuando, algunos católicos cuando leemos, no entienden lo que leemos y dicen, ay, Cristian no dijo nada cuando hemos dicho todo. Acá Martín Lutero está afirmando acerca de los que llaman a María Reina del Cielo. Primero dice, nada prueba que Reina del Cielo se cante al que mereciste portar. O sea, María porque no portó al Salvador porque ella lo merecía. Era por la pura gracia de Dios que portó al Salvador. Por lo tanto, no hay ninguna prueba para cantar de ella que es Reina del Cielo. Es lo que en pocas palabras está diciendo Martín Lutero, pero no voy a interpretar nada, dejemos que Martín Lutero literalmente lo diga. Entonces dice, mejor es que disminuya la Virgen, estamos leyendo su libro, El Magnificante de Martín Lutero, y no la gracia de Dios. No, no equivale esto a empequeñecerla, puesto que, como todas las criaturas, ha sido hecha de la nada, pero el disminuir la gracia de Dios exageradamente es algo muy peligroso y de ningún placer se le procuraría a la Virgen con hacerlo. No están hablando de la Virgen, están hablando de la gracia, que no equivale a esto empequeñecerla. ¿A quién? A la gracia, puesto que como todas las criaturas han sido hechas de la nada, pero el disminuir la gracia de Dios exageradamente es algo muy peligroso y ningún placer se le procuraría a la Virgen con hacerlo. Acá viene el plato fuerte. Y por favor, hermanos, quiero que sean objetivos y tú, católico, prestes mucha atención porque lo digo con el propósito de evangelizarte. Es preciso mesurarse y no ensalzar su nombre hasta el extremo de proclamarla reina del cielo. Está allá. No. Todavía no nos vamos, todavía no nos vamos. O sea, nuestro amigo católico Richard Meléndez dice que los cristianos históricos y toma de referencia a Martín Lutero, sí creen que María es reina de los cielos. Y si cita a Martín Lutero, copia y pega, pero no sabe que el tiro le salió por la culata. Porque acá Martín Lutero en su libro Al Magnificante está diciendo, y lo voy a volver a repetir para terminar ya con esta parte de Martín Lutero, es preciso mesurarse y no ensalzar su nombre hasta el extremo de proclamarla reina del cielo, como es ella en verdad. O sea, hablan con María, no es ella, como es ella en verdad, ¿cómo es María en verdad? Pues la sierva del Señor. Una persona que no tiene que ser llamada reina del cielo, seguimos leyéndolo. Lo que no se puede hacer es convertirla en ídolo capaz de dar y de ayudar, como lo creen algunos que la invocan y confían en ella más que en el mismo Dios. No sé si lo que leo de Martín Lutero católico te decepciona, pero es que esta es la teología madura de Martín Lutero sobre María. No es ella la que da, es Dios quien concede.
como lo veremos a continuación, con estas palabras, desnuda de todo poder y fuerza a las criaturas para concedérselas solo a Dios. ¡Wow! ¡Qué afirmación de Martín Lutero! Y mira lo que dice, ¡qué osadía! ¡Qué robo tan enorme! Los que de esta jovenzuela, o sea, se siente indignado cuando dice a María Jovenzuela, ¿no? Porque a los que la llaman reina del cielo, y otra vez reina del cielo, él se refiere, no es ella la que da, es Dios quien concede, como lo veremos a continuación, con estas palabras, desnuda de todo poder y fuerza a las criaturas, María, criatura creada, para concedérselo solo a Dios. Qué osadía, qué robo tan enorme los de esta jovenzuela, o sea, lo que le hicieron a esta jovenzuela, ¿no? Hablando de María. Y terminamos leyéndolo, pero por eso sigue María diciendo, y santo es su nombre, lo que significa lo mismo, que no me apropio la obra, tampoco me atribuyo nada de su nombre y de su honor, ya que el renombre y la honra pertenecen únicamente al que ha hecho la obra, y no es justo que uno sea el que obre y que otro reciba por ello la reputación y el honor. O sea, Martín Lutero comentando a María, está diciendo que es imposible que ella sea reina de los cielos porque ella atribuye el honor, la gloria, el poder y la majestad solo a Dios. Y termina diciendo Martín Lutero, no soy más que el taller, o sea, citando a María, ¿no? No soy más que el taller en el que él trabaja, pero en nada he contribuido a la elaboración de la pieza. En consecuencia, nadie tiene que alabarme, que rendirme honor por haber sido la madre de Dios. Lo que en mí debe ser alabado y honrado es Dios y su obra. Martín Lutero, contra el título de la reina del cielo que se le atribuía a María en su libro Al Magnificante. ¿Dónde quedó ese argumento, amigo Richvel? Amigo católico Richard Meléndez, que los cristianos históricos y aludiendo a Lutero, creían de que María debería dársele el título de reina del cielo, queda por los pisos, por tu deshonestidad intelectual, por no leer realmente lo que piensa Martín Lutero sobre este título que ustedes como católicos romanos le han puesto a María. ¿Querías academia? Pues academia te estamos dando. O sea, eso está un poco indignante, ¿no? ¿Cómo las personas pueden caer tan bajo, pero tan bajo, de citar a Martín Lutero para apoyarse de que él creía que María era reina de los cielos, cuando el mismo Martín Lutero en uno de sus libros dice que no debemos de llamar a María reina de los cielos? Y en todo el contexto que él hace, explica el porqué. Y lo acabo de poner en evidencia y en pantalla. Entonces, hermanos, no crean cuando sale un católico y se las da de teólogo que todo lo que él va a decir de los evangélicos sea cierto. Tenemos que pasar el método de la prueba. Y el método de la prueba nada más que es el método de la comprobación. Compruébenlo ustedes mismos. Lean realmente lo que ese autor dice antes de creer lo que el católico está citando de ese autor. Continuemos porque ya vamos a terminar. ¿Sí? Y dice, ¿no? Nuestro amigo católico Richard Meléndez, quien cometió deshonestidad intelectual a citar a Tim Perry, cuando no lo leyó en su contexto, a citar a algunos católicos que nunca dijeron que María era reina y de los cielos, y a no dar ninguna evidencia de los padres apostólicos que colocan a María como reina y María reina de los cielos. Yo te dije, Richard Meléndez, tienes la responsabilidad académica de demostrarme que los siete o los nueve documentos de los padres apostólicos, que son los discípulos directos de los apóstoles, se pronuncian de María como reina o incluso la colocan como reina de los cielos. Tienes la responsabilidad académica en este video para hacerlo. Si no lo puedes hacer y si te vas a mantener en silencio, se respeta, pero también se evidencia la deshonestidad intelectual que has cometido. Sigamos leyéndolo para terminar. Pero aún hay más, Cristian. El título reina también es aplicado a María por protestantes, como por ejemplo iglesias luteranas. Acá viene una mentirota que la vamos a desbaratar. Por ejemplo, iglesias luteranas como la de Suecia, que sí aceptan este título mariano. Podemos leer en un sermón que se encuentra publicado en el portal de blogs de la Iglesia de Suecia, la Iglesia Evangélica Luterana de Episcopado Histórico, lo siguiente. Y miren lo que va a citar.
El anuncio será el comienzo de una vida que implica lucha y dolor para María, pero también alegría y corona de vida de la fe en en el cielo. Bendita María, reina del cielo, lucha, dolor, alegría y victoria. Es el viaje de la iglesia y es tu viaje. ¿Esto quién lo cita? Per Gillenor. Y te quiero dar una mala noticia, amigo Richard Meléndez. Per Gillenor no es evangélico. No forma parte de las iglesias reformadas. ¿Qué es Per Gillenor? Hemos venido preparados para responder todas tus falacias, amigo católico Richbell. Ya te explicamos lo de Tim Per. Este señor que ven acá, del medio, con lentes, ¿sí? Este, el que está acá, justamente el que está en el medio, él es Per Gil, su nombre, Per Gillenor. Sí, él es Per Gillenor. Y Per Gillenor, el personaje que les acabo de mencionar, no es evangélico. O sea, él ahora está tratando de asociar personas que no pertenecen a la iglesia evangélica para tratar de reforzar su idea de que los teólogos evangélicos están de acuerdo en que, que creamos que María tiene que dársele el título de reina del cielo, citándome a alguien que no es evangélico. ¿Saben quién es Per Giller? Per Gillenor, perdón, ni siquiera es un evangélico. Pertenece a la Iglesia de Suecia en Asia, que tiene 100 años de fundación. No representa ni a la Reforma, ni representa la Reforma radical del siglo XV. Esta es la Iglesia de Suecia en Austria. Celebra 100 años y justo hay una foto ahí donde aparece el autor. Acá están sus nombres, el de derecha a izquierda, el pastor Fleischer. Yanit recordó lo agitado de la historia, perdón, sus nombres estaban más abajo. Creo que acá aparecen. Sí, acá aparecen sus nombres. De izquierda a derecha se los van a nombrar, ¿no? Ella Boda, alguna película, María Schaffelberger, Hans Christian, Hannah Berg, y aquí está, Per Gillenor, y es el señor que está de lentes acá, que pertenece a la Iglesia de Suecia de Asia, que no pertenece al corpus de las iglesias evangélicas. Por lo tanto, amigo Richard Meléndez, otra vez cometiste deshonestidad intelectual, y eso es porque buscas desesperadamente cualquier recurso de cualquier persona que esté por ahí diciendo que María es reina del cielo, y en tu deshonestidad intelectual dices que forman partes del corpus evangélico denominacional. No pertenece. Así que no nos adjudiques algo que pertenece a cualquier persona que no representa a la iglesia evangélica. Y al que citaste de Tim Perry, lo sacaste de contexto. O sea, ya te respondí esta también, la que haces, ¿no? Con citándonos a este supuesto evangélico, ¿no? Per Gillenor. Esto se llama deshonestidad intelectual. Citar a alguien que no es evangélico y hacerlo pasar como reformado o como luterano para decir que, por lo tanto, si hay quienes dicen que María es reina del cielo, citándome a alguien que no pertenece al corpus de las iglesias evangélicas. Y luego ya esgrima sus afirmaciones gratuitas. Son muchos los protestantes quienes asocian el título de María como reina del cielo con con el de una diosa pagana. No lo hacemos. Decimos que el título que ustedes le han dado es lo que está mal, porque María no tiene ninguna autoridad en el cielo para ser reina. Nosotros, y esto lo voy a volver a aclarar para seguir leyendo, ¿sí? Nosotros no creemos que María sea una diosa pagana, nosotros no creemos que María sea Astarot. El problema y nuestra crítica contra la Iglesia Católica Romana de Occidente, que le puso este título a María, es justamente que le hayan impuesto este título sobre María, porque María no es ninguna reina de los cielos. Nunca ha sido este el pensamiento de los primeros cristianos sobre María, que sea reina de los cielos. A las justas y erradamente, algunos católicos dijeron que era reina. Pero esto ni siquiera es bíblico, es un error. Pero aún con todo y en el error, ni siquiera la elevaron al título de reina y de los cielos. Esto es lo que estamos criticando. No que María sea Astarot o sea una diosa pagana, sino el título
errado que ustedes sobre ella le han puesto. Esto es lo que criticamos, porque María no tiene ninguna autoridad en los cielos para ser reina. Y esto al que realmente conoce el Espíritu de Dios, en su espíritu tiene que arder por saber el celo que tiene la casa de Jehová y la morada del santo. Entonces, él dice, ¿no? Sin embargo, el protestante de Basilea, Juan Encolopandio, en el siglo XVI, nos deja el siguiente testimonio para demostrar que el título de reina otra vez va a ser una falacia anacrónica de argumentación mal empleada o falsa asociación, dado a María. No era solo cosa de católicos, sino también de protestantes. Lástima que ahora rechacen tanto a la Madre de Dios. No estamos rechazando a María, estamos demostrando que el título de Reina de los Cielos no es propiedad de los evangélicos, es propiedad de los católicos. Y me cita a Juan Encolopandio, que fue parte de la Reforma, pero me lo va a citar y no va a citar que él dice que es Reina de los Cielos. Dice Juan Encolopandio, ella, citando a la Virgen, está sobre todos los demás. Es la reina de todos. Ha sido honrada por Dios de preferencia a todos. No hay otra como ella. ¿Qué más quiere probar que es eminente, distinguida? Esto es todo lo que dice Juan Encolopandio acerca de la Virgen María. Según Rischbell, con esta cita de esta persona que fue parte o formó parte de la Reforma, aunque luego fue destituido de las iglesias de la Reforma, sí, por ir en contra de la iglesia de Basilea, con esto él está probando de que Juan Colopandio está elevando a María como reina y reina de los cielos. En ningún momento, ni siquiera Juan Colopandio está poniendo a María como reina de los cielos, solo se refirió a ella como reina, de una forma honorífica, como todavía nos habíamos salido del catolicismo, algunos matices católicas teníamos, como el mismo Martín Lutero en sus primeras cartas de María a veces le llama reina, ¿no? Purísima, santísima, pero cuando madura y evoluciona en su teología dice, ella no tiene por qué ser llamada reina de los cielos. Y lo mismo sucede con algunas afirmaciones de algunos teólogos que salían del catolicismo y venían a la reforma, pero en ningún momento, ni siquiera en esta frase, le está colocando como reina de los cielos. ¿Quién fue Juan Encolopandio? Juan Encolopandio, de hecho, nunca afirma que María es reina del cielo. Estamos hablando del título que no le pertenece a ella ni por mitología ni por autoridad, y cuando este protestante o parte de la reforma hace alusión a ella, lo máximo que dijo es lo siguiente: ella, María, está sobre todos los demás, es la reina de todos, ha sido honrada por Dios de preferencia a todos, no hay otra como ella. ¿Quién más quiere probar que es eminentemente distinguida? Esto hablamos de una forma honorífica, ¿no? Como ya les dije, el ejemplo, María puede ser el ejemplo de madre para todas las madres y de familia para todas las familias, y honoríficamente podemos hablar bien de ella, pero nunca, ni siquiera este señor que fue parte de la reforma, la coloca como reina de los cielos. Y esto es lo que Rischbell, ni siquiera citando a los propios reformadores, puede probar. Y ahora el tiro le va a salir por la culata cuando leemos más de Juan Encolopandio, pero nunca la llamó o la titula Reina del Cielo. Aún así, Encolopandio, por sus declaraciones y sus posturas todavía pro-católicas, toma parte en la disputa de Berna con Zwinglio, que llevó a la adopción de una nueva fe por parte de Encolopandio. Y en el año siguiente, a la supresión de la misa de Basilea, en 1529, se convirtió en una persona que hacía antítesis a la iglesia de la iglesia reformada en Basilea. O sea, Juan Encolopandio al final se convirtió en un opositor de la iglesia reformada en Basilea. Y miren de quién saca él referencias. Aún así, esta persona, siendo suprimida de la iglesia, haciendo antítesis a la iglesia reformada y sin ser un referente teólogo serio para nosotros, por su supresión, nunca afirmó que María es la reina del cielo. ¿Querías academia e historia, Richbell? Pues academia e historia te estamos dando. Con todos sus errores que este señor pudo tener de haber sido suprimido de la iglesia evangélica reformada y de haberse opuesto después a la iglesia reformada de Basilea, y con todos sus errores, nunca elevó a María
como reina y de los cielos. Este es un título católico que ustedes mismos le dieron. Sin embargo, nuestros eruditos dicen lo siguiente, ¿no? Nuestros teólogos, y acá están combinados bautistas y presbiterianos, dicen unánimemente y a la voz. Por ejemplo, Matthew Henry y William McDonald, teólogos eruditos en este tema, dicen lo siguiente. En las representaciones de ella, aparece encima de la luna o del planeta Venus, el mismo título que se da a Astoret, al que dijimos que el profeta Jeremías se identificaba como la reina del cielo. Sigamos leyendo el comentario de Matthew Henry y William McDonald's. Reina del cielo. Es el que el catolicismo romano dan erróneamente a María. Ello es muestra del sincretismo que se dio entre el cristianismo y el paganismo. Queridos eruditos teólogos, ¿de verdad qué opinan del título de María como reina de los cielos? Pues te los estamos dando. Ahora sí estamos tocando nuestra teología, querido Richwell. Benco Stephen, otro teólogo evangélico, dice lo siguiente. En 1864, algunos obispos se dirigieron al Papa Pío IX solicitando la definición de este dogma, pero no se tomaron medidas sobre el asunto. El Papa Pío XII, sin embargo, emitió la encíclica Ad Coelo Reginam, siendo establecida una fiesta especial en honor a María como reina, a celebrarse el 31 de mayo anualmente. Se aprobó una misa especial para esta fiesta, en la que María es llamada Reina de Misericordia, Reina del Mundo y Reina sobre todas las naciones. Benco Stephen dice ahora, ¿cuál es el reino de María? ¿Y cómo ejerce ella su poder real? Lo mismo que yo le digo a los católicos y les exijo que lo prueben. Lo mismo opina nuestro amigo teólogo evangélico Benco Stephen. El reino es definitivamente el de Jesucristo y de María, quien como una socia de Cristo en toda la obra de la redención es ahora corregente en el gobierno del reino. Este reino es espiritual y el papel de María en el de dispensar todas las gracias, aunque María debe tener también cierta autoridad real en asuntos temporales y civiles. Esto lo pone entre paréntesis porque es lo que va a refutar un texto cardinal citado ahora más frecuentemente que nunca en conexión con esto es Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Aunque la exégesis tradicional de este texto es que la mujer representa a la iglesia, la mariología católica romana identifica la figura con María en su dignidad real. ¿Ven cómo refuta Benco Stephen las afirmaciones mariológicas como quieren asociar a María con esto? Y sigue diciendo la teología evangélica, este argumento halla creciente circulación debido a que están ganando terreno las especulaciones con respecto a la relación entre María y la Iglesia. Y termina diciendo Benco Stephen, ni la escritura, ni la tradición, escuchen católicos, esta es teología evangélica, ni la escritura, ni la tradición ofrece una base clara para esta tesis de la realeza de María. Es sostenida, por tanto, con argumentos derivados de otros dogmas en los que a la tradición respecta. Esta tesis, como muchas otras tesis marianas, es de origen medieval. No hay nada sobre ella en la era patrística, ni siquiera en los principios de la Edad Media. El título se aplica a María más como un artificio retórico o una expresión piadosa que como declaración doctrinal. La idea de la realeza de María evolucionó paralelamente con la hipótesis de su asunción, dicho sea de paso que se dogmatizó en el siglo XVIII, y durante la culminación de la Edad Media hubo considerable especulación sobre ella. Y esto es lo que dicen nuestros teólogos acerca de este título que se le dio a María, ¿no? Ahora, yo quiero hacer algo concreto, ya que le aclaramos los puntos a nuestro amigo Richwell, de ahí se pone a hablar de que nosotros confundimos a ella como una diosa pagana, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice, no? Eso es caer muy bajo, por lo tanto, de lo que tú. A ver, vamos a hablar de más arriba, ¿no? Dice: cada católico romano que ha conocido ve a María como una mujer intachable, un virgen totalmente dedicada a Dios y la práctica de las virtudes. Ninguno de estos atributos puede asignarse a la diosa pagana Semiramis. Su estilo de vida es exactamente el opuesto. Opino lo mismo. María no es Semiramis. Y luego dice,
A pesar de que Woodruff se retracta de su anterior libro, todavía algunos protestantes siguen haciendo uso del mismo para justificar sus acusaciones de paganismo en la Iglesia Católica. Eso sí es caer muy bajo. Por lo tanto, de lo que tú me acusabas es en lo que tú caes cuando asocias a María con la diosa pagana. Nunca he dicho que María es la diosa pagana. Solo porque los cristianos le damos a María el título Reina del Cielo, por el simple hecho de ser la madre del Rey de Reyes Jesucristo. Eso sí es caer muy bajo y bueno, y sigue todo lo demás. Te voy a explicar algo, querido amigo católico Richard Meléndez. Tú estás partiendo de una falsa acusación porque nosotros no creemos que María es Astarot ni es ninguna diosa pagana. Como ya lo dije y lo voy a volver a decir para que puedan entenderlo bien y que esto se pueda aclarar. Nuestra crítica no es porque creemos que María es una diosa pagana. Nuestra crítica, si ustedes, no es porque creemos que María sea Astarot. Nuestra crítica, si ustedes, es porque ustedes a María le están poniendo un título del que ella no tiene ningún tipo de autoridad para tenerlo, como el título que le ponen que sea Reina del Cielo. Esa es la crítica que les hacemos a ustedes. Nosotros no creemos que María sea una diosa pagana ni que sea Astarot. No es a ella a la que estamos enfocados por tratar de evidenciar que es una diosa pagana. Es a ustedes como institución católica romana quienes criticamos por ponerle encima a María un título que no le pertenece, ni por autoridad, ni por ontología, ni por atributos. María ni por atributos, ni por ontología, ni por autoridad puede ser la reina del cielo. El único rey sempiterno es nuestro Dios que está sentado en un trono de gloria. Y el católico que no tiene el Espíritu de Dios, las palabras que estoy diciendo, no las va a entender. Porque tiene cegado el entendimiento por ver a María como reina de los cielos y no ver a nuestro rey sentado en el trono de gloria, al cual podemos acceder mediante la sangre del Cordero, único mediador. Pero ese no es el tema. Cerramos el año con un poco de calor pentecostal, ¿no? Dicho sea de paso, yo defiendo mucho el tema del Espíritu Santo, pero con una visión muy bautista del tema. Vuelvo al tema. Entonces, todo lo que nuestro amigo Richvel trató de hacer, católico, romano, para decir que los eruditos, teólogos, históricos, evangélicos, creen y apoyan de que María es reina de los cielos y que los teólogos eruditos sin prejuicios están de acuerdo y apoyan la creencia de que María es reina de los cielos, se cae como un castillo de naipes en este momento. Ante la refutación a cada argumento que nuestro amigo Richard Meléndez, católico, en su deshonestidad intelectual, ha hecho, sacando de contexto a algunos autores que cita, nunca probando que ninguno de los católicos que me menciona nombran a María como reina de los cielos, y solamente porque la llaman reina en sentidos honoríficos, pero nunca reina de los cielos, no lo pudo probar y comenzó desde el siglo VII. Pero como yo le dije en un principio, y con esto vamos a terminar, él me tiene que probar que desde los padres apostólicos, que son los siete o hasta ya los nueve documentos, que es la Didache, la carta de Clemente, la carta de Ignacio Martí, la carta de Policarpo, Esmirna, la carta de Bernabé, la carta de Diogeneto, el fragmento de Papías, el pastor de Hermas, estos siete documentos que son considerados los padres apostólicos para las iglesias ortodoxas, las iglesias evangélicas y las iglesias católicas, incluso las iglesias coptas, alguno de ellos se refiere a María como reina y alguno de estos documentos evidencia a María como reina y lo que es peor, la posición de como reina de los cielos. Tienes la responsabilidad académica de demostrármelo. Porque si me citas, disculpen ustedes, ok, porque si me citas, católicos del siglo VII, yo no hago nada con una iglesia católica ya paganizada, que ni siquiera en su error pagano colocan a María al nivel de reina de los cielos, ni siquiera en su error lo hacen. ¿Saben quién es el que colocó a María como reina de los cielos? Fue este papa, que ven en pantalla, que se llama Benedicto 24. Si no me equivoco, es Benedicto 14, sí.
Benedicto XIV. Es el papa que en el año... Ajá. En pleno siglo XVII, o sea, después de la reforma todavía, o sea, ocurre la reforma de Martín Lutero. Martín Lutero dice que a María no hay que reconocerla como reina del cielo, y este papa, Benedicto XIV, implementa el título de María como reina del cielo, solo para darnos las contras los evangélicos que queríamos conservar la sana doctrina de ver al único rey, a nuestro Señor Dios, no a María. Pero este papa, yéndose en contra de lo que dice la Biblia, sin ningún fundamento para dar la autoridad a María de que sea la reina del cielo, dice lo siguiente, ¿no? Y ahorita estamos en documentos que le pertenecen a la página del Vaticano. Por ejemplo, en esta parte, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en la carta encíclica a la Reina del Cielo de nuestro Santísimo Señor Pío XII, del Papa Pío XII. O sea, incluso hicieron hasta una carta encíclica a la Reina del Cielo para María. O sea, qué atrevidos son. Y esto lo hace el Papa Pío XII, no porque el Papa Pío XII invente este título, aunque sí estaba de acuerdo y creía en él, sino porque el objetivo de esto es que él quiere mencionar quién fue el primero que lo dijo. Ahora, y en esta parte lo menciona. E igualmente, Benedicto XIV, en la bula Gloriosa Dominae, llama a María reina del cielo y de la tierra. Una blasfemia. Como evangélico lo digo, una blasfemia llamar a María reina del cielo y de la tierra, porque solo a uno se le dio la potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Solo uno, solo el Cordero fue hallado digno. Dice que en los cielos nadie fue hallado digno, solo el Cordero fue el único que fue hallado digno para desatar los sellos y ser señor de los cielos y ser señor de la tierra. Ay, me dan ganas hasta de llorar. ¿Cómo pueden quitarle la gloria y el imperio y el reino y el poder a aquel que sufrió en la cruz para tomar autoridad en los cielos y en la tierra, para gobernar sobre nosotros y ponérselo este reino a María? Y esto lo instituye el Papa, como dije, Benedicto XIV, en pleno siglo XVII, cuando ya la reforma había estallado en el siglo XV. Con Martín Lutero diciendo que a María no le pertenece el título de reina de los cielos, 200 años después viene un papa de la Iglesia Católica a imponernos en su bula, Gloriosa Dominae, que a María se le tiene que llamar reina de los cielos y de la tierra, como lo están leyendo en evidencia en la carta encíclica a la reina del cielo del Papa Pío XII. Entonces, son los contemporáneos católicos del siglo XVII y del siglo XVIII y del siglo XIX, quienes empiezan a implementar este título sobre María e imponerlo sobre ella. No son los padres apostólicos, no son los padres de la iglesia, no son los católicos que el católico Richard Meléndez me menciona, porque ninguno eleva a María a reina de los cielos, ninguno lo hace, ni ningún teólogo mal citado que me nombra, porque a todos se los puse en su contexto, leyéndole al propio Martín Lutero cómo rechaza este título. Y quiero recordarle a mi amigo Richard Meléndez lo que dice claramente Jeremías 7, versículo 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Si quieres irte a más atrás, a la única persona que la Biblia, que la palabra de Dios identifica como la reina del cielo es a Astarot. Y con eso no estamos diciendo, y lo voy a repetir otra vez para que esto quede claro, queridos hermanos, ¿sí? Perfecto. Lo voy a repetir para que esto pueda quedar claro, queridos hermanos. Nosotros no creemos que María es Astarot, que María es una diosa pagana. Y esto es lo que se tiene que aclarar, porque el católico se agarra de esto para decir, ay, miren,
creen y están equivocados. Ellos dicen que María es una diosa pagana. Ay, entonces, como están equivocados, también están equivocados cuando nosotros le damos el título de reina de los cielos. No, señores, porque nuestra crítica no parte de esa premisa. Nuestra crítica, María, no es que ella en verdad sea una diosa pagana y sea tarot. Nuestra crítica va hacia ustedes como institución católica que a partir del Papa Benedicto XIV, en pleno siglo XVII, fue el único que empezó a institucionalizar este título y ponerlo sobre María. No es que María sea una diosa pagana, no es que María en verdad sea tarot, es que ustedes le ponen este título y se lo ponen encima a María, nuestra crítica. ¿Bajo qué fundamento lo han hecho? ¿Bajo qué autoridad lo han hecho? Si la gloria, el reino y el poder le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo, y María no entra dentro de esta ecuación de la Santísima Trinidad. Pero volviendo al punto medular del tema, María no tiene ninguna autoridad para ser reina de los cielos. Y ninguno de los nombrados por mi amigo católico ni siquiera llegó a colocarla a ese nivel ni a ese lugar. Fue recién este Papa Benedicto XIV quien lo hace. ¿Bajo qué fundamento? No lo sabemos. Pero ya la reforma había estallado en el siglo XV con un Martín Lutero, que lo voy a poner en pantalla y con esto voy a terminar, que dice lo siguiente, para que no se hagan falacias encima de falacias que los católicos a veces traen de forma gratuita. Martín Lutero dice lo siguiente, ¿en dónde? En su libro Al Magnificante, en pleno año 1521. 200 años después viene un papa que se llama Benedicto XIV a decir que María es reina del cielo, pero ya la reforma no apoya este título para refutar, y ahora sí lo puedo decir de forma categórica, porque es una refutación total, lo que nuestro amigo católico Richard Meléndez, siendo deshonesto intelectualmente, dice que los teólogos reformados, verdaderamente eruditos, apoyan este título. No te apoyan. Martín Lutero dice, nada prueba que la Regina Coeli, que significa reina del cielo, se cante al que mereciste portar, al que eres digna de portar, porque lo mismo exactamente se canta a propósito de la Santa Cruz, una madera que nada podía aportar. Hay que comprender que para ser madre de Dios debía tratarse de una mujer que tenía que ser virgen de la estirpe del Judá, dar fe al mensaje del ángel. Estas eran las condiciones, como dice la escritura, a este propósito. Lo mismo que la madera no tuvo otro mérito ni otra dignidad que su preparación de ella salir la cruz y haber sido ordenada para Dios para ese menester. En consecuencia, no tuvo otra dignidad para esta maternidad, está hablando de María, que la aptitud y la ordenación divina. Se trata de una pura gracia de Dios, no de una recompensa. Es la forma de que si se le concede demasiado, no se quiebre en nada la gracia. Están hablando de María. La alabanza y el honor divino. A ver, vamos a ubicarlo bien. Están hablando de que no se le quite la gracia y el honor divino a Dios, pero en relación a María. Por eso dicen, se trata de una pura gracia de Dios, no de una recompensa. Es la forma de que si se le concede demasiado a María, obviamente, ahora hablan en extrapolación a Dios, no se quiebre en nada la gracia, la alabanza y el honor divino que le pertenece a Dios. Ahora, antes de yo traducirlo, léanlo ustedes literal, porque Martín Lutero lo dice literalmente leyéndolo. Mejor es que disminuya la Virgen y no la gracia de Dios. Estamos leyendo su libro Al Magnificante. No, no equivale esto a empequeñecerla, puesto que como todas las criaturas han sido hechas de la nada, pero el disminuir la gracia de Dios exageradamente es algo muy peligroso y ningún placer se procuraría a la Virgen como hacerlo. Es preciso mesurarse, y esta parte es importante, hermanos, y con esta parte vamos a terminar. Es preciso mesurarse y no ensalzar su nombre hasta el extremo de proclamarla reina de los cielos. Martín Lutero refutando la idea de que Martín Lutero y los teólogos históricos reformados apoyaban la idea de reino de los cielos, estaban en contra, como es ella en verdad, porque en verdad María no era reina de los cielos.
Lo que no se puede hacer es convertirla en ídolo, capaz de dar y de ayudar, como lo creen algunos que le invocan y confían en ella, más que en el mismo Dios. No es ella la que da, es Dios quien concede. Como lo veremos a continuación, con estas palabras desnuda de todo poder y fuerza a las criaturas para concedérselas solo a Dios. ¡Qué osadía! ¡Qué robo tan enorme! Los de esta jovenzuela, dice Martín Lutero en su libro Al Magnificante, como lo pueden leer en pantalla. Entonces, queda demostrado, amigos, que Martín Lutero no creía que María era reina de los cielos, como falsamente hay teólogos católicos sin ninguna preparación honesta. Preparados están, pero honestidad intelectual es muy difícil, porque algunos se preparan, ¿saben para qué? Para picotear cosas que ven, sacarlas de contexto y atribuírselas hacia sí mismos para decir, mira, él apoya mi idea, pero no son capaces de leer en el contexto real lo que está diciendo esa persona. Tal vez está haciendo una crítica a esa afirmación, o tal vez hace esa afirmación para luego oponerse a ella, pero solo agarran esa afirmación y la colocan dentro de ellos como para apoyar su tesis, y es lo que lamentablemente nuestro amigo Richvel ha hecho, y se lo hemos demostrado completamente en este video. Desde Martín Lutero, que no está de acuerdo con el título de Regina Coeli, Reina de los Cielos, y que ninguno de los teólogos que me mostró, aún en su error de expresarse sobre María, la elevan al nivel de Reina de los Cielos. Ninguno lo hizo. Y como dije, y con esto termino, nuestro querido amigo Richwell va a tener la responsabilidad académica de demostrarme a mí y a toda la erudición evangélica que los padres apostólicos, que son nada más y nada menos que los siete, o hasta si quieres puedes considerar los nueve documentos, sí, oficiales, que son la Didache, la carta de Clemente, la carta de Ignacio de Mártir, la carta de Martirio del Policarpo, la carta de Bernabé, la carta de Diogeneto, el fragmento de Papías y el pastor de Hermas, cualquiera de estos nueve documentos colocan a María, o por lo menos llaman a María reina. Y lo que es peor, reina de los cielos. Vas a tener la responsabilidad académica de demostrárnoslo para que tu tesis sea válida. Espero que este video pueda servir a muchas personas que puedan saber que María no es reina de los cielos, que el único rey en los cielos al que se le dio dominio, poder y autoridad es al Cordero, porque nadie fue hallado digno en el cielo, solo el Cordero. Él es el rey, nuestro Dios, nuestro Señor. La autoridad, el gobierno y el reino sea siempre de nuestro Cristo, por él y para él, y nadie usurpe su lugar. Eso de reina de los cielos, y esto lo digo para terminar, si lo quieres encontrar desde la Biblia, querido amigo católico, ¿a quién se le llama y sobre quién se pronuncia que es reina de los cielos? Te vas a llevar una gran sorpresa, porque la única persona que se le llama reina de los cielos en la Biblia es a Astarot, una diosa pagana. Y con eso no estamos diciendo que María es una diosa pagana. Con eso estamos diciendo que el título que ustedes, como institución católica, erradamente le han dado a María, es la crítica que estamos haciendo, porque María no tiene ninguna autoridad ni ningún poder para ser reina en los cielos ni ser reina en la tierra. Esa autoridad y ese dominio solo le fueron dados al Cordero de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos y va a seguir reinando en el 2023. Aunque yo me vaya, aunque yo ya no esté aquí, aunque de repente los que estamos por estos medios predicando el Evangelio y defendiendo lo que dice la Biblia ya no estemos acá, pero cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Espero, hermanos, que este video les sirva. María no es reina de los cielos, el único rey de los cielos y de la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Hemos demostrado históricamente de dónde proviene este título, y proviene desde el siglo XVII, anunciado por el Papa Benedicto XIV, después de que la Reforma estalló y de que el mismo Martín Lutero dijo de que no le corresponde ese título a María. Buenas noches, hermanos. Y disculpen, pero voy a tomar un poco de agua. Bueno, como es el último año,
Vamos a mandar unos saluditos por ahí. Eucaristía, Eucaristía, no sé, bueno, ya ese es otro tema que luego vamos a probar. Dice Edwin Romero, la idolatría es prohibida por más buena voluntad que sea, por supuesto. Saludos para todo el mundo, la verdad. Este tema es muy delicado para mí porque cuando se toca el reino de Jesús, es un tema muy, muy delicado. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Espero que lo poco que pude haber dicho pueda aportar en algo sus vidas y puedan defender ustedes también el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es que, no es que soy de gritar, sino que hay momentos donde la emoción y el fervor por hablar la verdad de la Biblia, como dice la Biblia, ¿no? Anuncia a voz en cuello mi palabra, no te detengas. Y es esa energía de anunciar a voz en cuello la verdad de lo que dice la Biblia, lo que nos hace hacerlo con bastante emoción, ¿no? Pero no es que gritamos por gritar. Pero gracias igual por la apreciación. Dice por aquí, los católicos romanos le han dado a María un título que Jesucristo no le dio. Así es. De hecho, María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. María no le dijo, ay, espérate un ratito, estás hablando con la reina de los cielos. Imagínense eso, ¿no? Que viene el ángel Gabriel y el ángel Gabriel le diga, hola, reina de los cielos. ¿Puedo hablar con usted? No, María lo que le dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No le dijo, un momentito, Gabriel, recuerda que estás hablando con la reina de los cielos. No, por favor. O sea, ya caemos un poquito en el sarcasmo, ¿no? Pero dentro del sarcasmo hay mucha verdad. Dios los bendiga a todos. Que la paz de Cristo pueda gobernar este año nuevo. Recuerden, no se pasen. Celebren tranquilos. Recuerden que lo más importante de un año nuevo no es que pase el tiempo, sino que nosotros seamos renovados a un hombre nuevo, a semejanza del varón perfecto que es Jesucristo. Que este año nuevo nosotros seamos renovados, más que solo pase el tiempo. Dios los bendiga a todos y un saludo para todos, un fuerte abrazo. Hemos probado históricamente que este título, María no tiene autoridad para tenerlo y que fue inventado y promulgado por el Papa Benedicto XIV en pleno siglo XVII. Jamás ningún padre apostólico emitió de que esto tiene que ser así, ni ninguno de los teólogos que nos mostró el católico, aún en su error mariano de idolatrar a María, la elevó a reina de los cielos. Ni siquiera ellos lo pudieron hacer. Y ni siquiera Martín Lutero, ni el teólogo al quien sacó de contexto, historiando, lo pudo hacer. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Que la paz de Cristo reine y gobierne. Un buen, feliz año. Y que, bueno, hay mucha tela que cortar el año que viene, mientras Dios nos dé vida para poder hacerlo. Gracias. Y Richard Meléndez, sé que estás ahí viendo este video o lo vas a ver. Tienes una tarea académica. Y por favor, te pido que la cumplas. Que me pruebes desde los 9 o 7 documentos de los padres apostólicos, quién de ellos llamó a María reina y quién incluso se atrevió a, al llamarla reina, elevarla como reina de los cielos. Tienes una tarea académica que cumplir por responsabilidad teológica, más allá de la multitud de gente que tú dices que ellos tienen que determinar el juicio de valor sobre las verdades. El juicio de valor se determina sobre tus afirmaciones categóricas e intelectuales y académicas que das y tienes una responsabilidad que cumplir. Muchas gracias. María no es reina de los cielos. El único rey de los cielos es nuestro Señor Dios, quien vive, reina y permanece para siempre. Y está sentado en un trono de gloria y de ese trono nadie lo va a despojar. Dios los bendiga. Ah, y el que está sentado a la derecha de Dios es Jesucristo. No es María. Para la mala noticia de muchos católicos que lo quieren ver así. Hasta luego. Dios los bendiga.